Quiero también agradecer a los vecinos que están recibiendo en este momento las tasas municipales, que lo han hecho de la mejor manera, han tomado conciencia de la necesidad que tenía el Estado de obtener recursos, ya se estaban en la zona gris, en el límite del incumplimiento del desfinanciamiento del sector público y que, bueno, como ustedes saben, el municipio es la empresa más importante que tiene General Las Heras, en cantidad de empleados, en volumen presupuestario y la más difícil generación de producto, porque no hacemos un producto determinado, sino que tenemos que generar una variada gama de acciones y de gestiones y de prestaciones que la hacen sumamente complicada y siempre, por supuesto, con una gran parte de la sociedad que no comulga o no piensa lo mismo que nosotros, y eso también le da un aditamento especial a esta generación de cosas que tenemos que generar en beneficio de la comunidad. Sin embargo, bueno, nos sentimos depositarios de la confianza pública. Cada 2 años nos sometemos a la voluntad del electorado y cumplimos con este mandato de la mejor manera, de la más modesta y más sincera, más desinteresada y más abarcativa, abriendo este espacio a todos los vecinos de buena voluntad que se quieran sumar. Quiero hacer un pequeño adelanto de algunas cuestiones que durante el año, y muy brevemente, y a vuelo de pájaro, de algunas cuestiones que se van a ver este año y que vamos a estar debatiendo seguramente en este ámbito. Comenzar por la seguridad, que si bien hoy es un tema de muchísima actualidad, toda vez que somos víctimas de una campaña mediática de los grandes medios monopólicos y hegemónicos de prensa y de comunicaciones, que quieren hacer ver que, bueno, generalmente quienes estamos en esta actividad sabemos que en marzo se abre la temporada de la inseguridad. Pasa el verano con la parte estival, con la parte de playa, la parte de artista, y ya comienza la etapa de la inseguridad, instalándola en los medios y reiterándola hasta el cansancio para generar un clima de intranquilidad, de seguridad, de medios, de candados mentales, de miedo, de susto, de pánico. Y este año, con una enorme particularidad, que se ha vuelto a discutir la ley del talión o la justicia por mano propia, llegándose muchos periodistas a decir: ¿qué opina usted de la justicia por mano propia? Que sería lo mismo decir: ¿qué opina usted con que matemos a la gente sin derecho a juicio, sin defensa en juicio, sin juez natural, sin pruebas, sin el beneficio indubio pro reo, o sea, estar a beneficio en caso de duda del reo? Sí, una regresión a las épocas de la caverna que quieren instalar para crear esta sensación de estado ausente que no brinda un servicio de inseguridad, sobre todo en los grandes centros urbanos, y que a veces se traslada a los pequeños pueblos donde no existe este problema, pero se trata a veces de fogonearlo por razones políticas o por razones de querer entrarle a tal o cual gobierno para poder desprestigiarlo en una función. En seguridad nosotros hemos, como es de conocimiento público, creado en esta oportunidad la Dirección de Seguridad, que está a cargo de un destacado vecino que ha sido también un destacado forista durante mucho tiempo, que conoce el tema de seguridad, está muy comprometido, lo trabaja de la mejor manera, y que ha convocado también a sectores de la comunidad para trabajar en esta tarea, que no es solo responsabilidad del gobierno, sino responsabilidad de todos, ¿no? Inseguridad hubo, hay y va a existir en la tanto cuanto el ser humano tenga las características que hoy tiene. Tenemos previsto para este año, la incorporación de puestos de vigilancia en todos los accesos a la localidad de la ciudad, y con balizamiento de los mismos y personal a cargo, la incorporación de nuevas unidades de patrullaje que estarán a cargo seguramente de la Nación y de la provincia, la provisión de la misma, la reconversión de vehículos actuales municipales que lo vamos a convertir en vehículos de patrullaje urbano y rural, la instalación de más cámaras que se está trabajando para tener la mayor cantidad de cámaras posibles para control, la alta de personal policial. Se han incorporado recientemente policías vecinos de Las Heras que han estudiado y vuelven al distrito a ejercer. Pero darle la novedad que 26 nuevos aspirantes se han inscrito para el año entrante, lo cual habla de una enorme cantidad de voluntades para esta tarea, y a su vez también de que pasado el análisis psicológico y físico estarían en condiciones de ingresar a la escuela de policía. Y como ustedes saben, hay un compromiso de la provincia que el policía que estudie, cuando se reciba, vuelva a su lugar. Así que, bueno, no sé si vendrán los 26 y si se habrán de recibir los 26, pero estamos hablando de una renovación de policía a futuro más que interesante. Se va a trabajar y se está trabajando en la señalización, en el control de tránsito, en las campañas educativas
en cada uno de los establecimientos escolares.